Pues señores, esta es la situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Nueva York, donde hasta el momento las autoridades no han dicho presente. Ya realmente son más de las 2 de la tarde. Y fíjense ustedes cómo está el Mayor Digan totalmente tapado. Los dueños de estos vehículos, que son más de 40 vehículos abandonados anoche por sus dueños, debido a la inundación del Mayor Digan. ¿Cómo miras toda esta situación? Tú que eres de República Dominicana, que han visto tantas situaciones, ¿te imaginaba alguna vez mirar esto en la ciudad de Nueva York? No, nunca, nunca. Esto está feo. ¿Qué impresión te da esto? ¿Tú crees que hay un descuido de las autoridades, ya que no están limpiando correctamente la ciudad? Creo que sí, la gente también tiene que limpiar, no tirar la basura en el piso. Mira cómo estamos. Es una avenida. Por ejemplo, el agua. Justamente aquí, señores, como por obra de gracia de Dios, fíjense abajo cómo se está yendo el agua. Aquí si lo pueden mirar, mírenlo ahí. Por arte de magia, parece Dios obrando, se ha destapado un filtrante. Este es justamente el problema, que estos filtrantes, este que ustedes ven ahí, que se ha destapado solo, a lo mejor por la presión, no están siendo debidamente destapado, no se le está dando mantenimiento y sobre todo hay una situación muy deplorable en la ciudad de Nueva York. ¿Y usted qué piensa sobre esta situación? ¿Alguna vez, usted habla español, alguna vez te imaginaste que podía haber esto aquí en la ciudad de Nueva York? Jamás en mi vida. ¿Qué te recuerda este panorama que estás viviendo? A Santo Domingo, yo soy nuevo aquí. Santo Domingo así mismo. ¿Te imaginabas que esto podía pasar aquí? Jamás en mi vida, jamás. ¿Qué te recuerda de tu barrio en Santo Domingo? Que se ponen a sí mismos, sí. Bueno, señores, continuamos nosotros aquí desde la ciudad de Nueva York llevándoles a ustedes las impresiones. Y lo complicado de esto es, y lo extraño y preocupante, que hasta esta hora no hemos visto la primera autoridad a personarse en esta área que se está viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. En el Mayor Digan, desde la Roberto Clemente hasta la salida 9-10, está totalmente inundada. Esta es la situación, carros totalmente inundados, abandonados por sus dueños. Es imposible que alguien pueda transitar aquí hasta que esta situación no sea solucionada por las autoridades. Continuamos aquí desde la ciudad de Nueva York, el Mundo News. Yo soy Fresa 2.